Hola a todos, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos continuando con nuestro estudio en el Evangelio según San Marcos. Llegamos en esta ocasión al capítulo 10 y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 12 en nuestro estudio. Es un tema bastante delicado. Voy a darle cuentas a Dios verdaderamente de lo que comparto hoy en día. ¿Verdad? Tengo que tener mucho cuidado, tengo que verdaderamente centrar la palabra en lo que Dios estableció verdaderamente y no verdaderamente llegar a una conclusión de acuerdo a mi conveniencia. Porque como seres humanos podemos caer en ese error de querer acomodar este tema según a la conveniencia mía para justificar quizás mi manera de vivir o en el estado en el que me encuentro. Pero la palabra de Dios verdaderamente sobre este asunto es serio acerca de el divorcio. Es este pasaje que nos encontramos en nuestro estudio. Vamos estudiando el estudio del Evangelio según San Marcos. Pueden mirar los estudios en el canal. Está unas lista de reproducción desde el primer estudio en el capítulo 1 en adelante y llegamos al capítulo 10 en esta ocasión. Dios les bendiga ricamente. Vamos a entrar en oración, buscar la dirección de Dios, porque verdaderamente es un tema seriosísimo y necesario que entendamos y más los jóvenes que aún no han contraído matrimonio, que andan pensando en una pareja, en un compañero, en compañera. Es un tema bastante seriosísimo. A los padres, a los tíos, a toda persona por igual, les recomiendo verdaderamente que lo compartan con aquellas personas jóvenes que antes de que verdaderamente cometan el error de juntarse o casarse con la persona equivocada o con las personas equivocadas, como es la costumbre en nuestros tiempos. Esta verdaderamente se ha perdido el valor del matrimonio y es necesario ver verdaderamente el origen del matrimonio, porque el tema de hoy habla acerca del divorcio. Sí, Padre bendito, gracias Señor, te damos en esta mañana, Señor. Te pido, bendito Dios, que me des con denuedo a hablar tu palabra, Señor, lleno del Espíritu, lleno de gracia y de verdad, Señor, convencido de lo que tu palabra testifica y no convencido de lo que yo quiero que la palabra diga, Señor. Porque es bien fácil hablar de este tema, de lo que es el adulterio, el divorcio, el matrimonio, Padre, de acuerdo a acomodarlo para mi conveniencia, para que no me sienta tan incómodo, para justificarme, Señor, quizás en mi relación adúltera que me encuentre o en mi matrimonio, bendito Dios, fuera de lo que tú estableciste, fuera de tu voluntad, fuera de acuerdo al orden establecido, de acuerdo al propósito para el cual hiciste tú al hombre y a la mujer, Señor. Te pido, bendito Dios, que me guíes, que guardes mis labios con tu Espíritu Santo, Señor. Me guíes en tu verdad, Padre. Para muchos, Señor, la palabra va a ser incómoda. Para muchos, Señor, la palabra va a ser de bendición y de beneficio para verdaderamente edificación. Para que nos des sabiduría, nos des entendimiento, nos des la convicción de verdaderamente analizar nuestra vida, aquellos que estamos casados, y a los que piensan verdaderamente casarse, unirse, que verdaderamente, bendito Dios, tú nos des sabiduría, nos des guianza con tu Espíritu Santo y nos des la convicción para hacer las cosas verdaderamente de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo al propósito para el cual tú hiciste al hombre y a la mujer. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a nuestro texto en Marcos.
El Evangelio de Marcos, capítulo 10, dice, el tema de este pasaje en la Reina Valera, dice, Jesús enseña sobre el divorcio. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntársele, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle, no porque quisieran saber, no porque verdaderamente querían conocer acerca de lo que le van a preguntar, sino fue para tentarle. Y le preguntaron si era lícito al marido repudiar a su mujer, o sea, darle carta de divorcio, separarse de ella, divorciarse de su mujer, si le era permitido al varón repudiar a su mujer, divorciarse de su mujer. Y dice, él respondiendo les dijo, ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés pidió, a mí permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Esa cita la pueden ver en Deuteronomios 24, del 1 al 4. ¿Saben que como el tema es bien delicado? Vamos a verlo. Deuteronomios 24, del 1 al 4. Vamos a verlo, porque es bien necesario, porque el tema es delicado. Dice, Deuteronomios 24, del 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, fíjense, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregase en su mano y la despidiese de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Tremenda declaración hace este pasaje. Volvamos a nuestro texto en Marcos. Les pido disculpas a mis hermanos en Cristo que nos siguen cuando transmitimos en vivo, pero se me dañó el internet, verdaderamente en la caja del internet se le arrancó el cable, se le quebró y necesito hasta el lunes que la van a reparar. Pero bueno, entonces aquí fíjense lo que dice, ¿verdad? ¿Qué les mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. ¿Sí? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por esto dejará el hombre a su padre y a su mujer y se unirá, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hasta ahí vamos y ahorita seguimos con lo demás. Miren, algo que dice aquí Jesucristo, sí, dice que
¿Por qué razón Moisés les permitió eso? Y dice, por la dureza de vuestro corazón. Algo que miramos en el texto allá en Deuteronomio 24, que dice que si el hombre hallare algo que no le agradó de su mujer, sí, o sea, es en base a los caprichos del corazón del hombre. ¿Por qué? Porque verdaderamente una vez que un hombre toma a una mujer como compañera, ya sea que la tome verdaderamente bien en matrimonio delante de los ojos de Dios y por las leyes civiles, o nada más se junte con ella, una vez que la tomó uno por mujer, viene a ser el varón una sola carne con la mujer. Sí, viene a ser una sola carne con la mujer. Para poder entender y comprender un poquito más acerca del divorcio, de lo que está hablando aquí Jesucristo, de lo que nuestro pasaje nos enseña, nos es necesario verdaderamente conocer el matrimonio o verlo, ¿verdad?, a la luz de lo que es el matrimonio, de lo que es la unión verdaderamente entre el hombre y la mujer, el matrimonio, lo que Dios estableció, para poder mirar el por qué verdaderamente no es lo correcto, más que nada, el repudiar a su mujer. No es lo correcto, no es lo que Dios hizo. ¿Sí? ¿Acaso el hombre, si no le gusta su brazo, alguno de sus brazos o una pierna, se la podrá cortar y echarla de su cuerpo? Porque básicamente así es de serio el divorcio delante de los ojos de Dios. Nos vamos a ir a Génesis, capítulo 1, versículo 26 y 27. Capítulo 1, versículo 26 y 27 y 28. Vamos a leer, es necesario leer el 28, creo. Sí. Entonces, cuando Dios hizo todas las cosas, en el sexto día, ya había terminado Dios toda la creación, la vegetación, los animales, los peces, las aves. Todo estaba terminado. Todo estaba listo para llevar el propósito para el cual Dios hizo toda la creación. Desde la tierra, las plantas, animales, peces y aún las estrellas, el sol y la luna, todo fue con un propósito específico. Y cuando terminó todo, preparó todo para llevar a cabo el propósito verdadero de toda la creación, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo, y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Vamos a Génesis, capítulo 2. Aquí ya vimos que dice la escritura, varón y hembra los crió, cuando Dios todavía no hace a la mujer. Dios todavía no hace a la mujer y la palabra ahí declara, varón y hembra los crió. Y con un propósito, para que se fructifiquen y se multipliquen sobre la tierra. Y básicamente tomen el señorío, el gobierno, dentro de la voluntad de Dios, sobre todas las cosas que Dios creó. Entonces, en Génesis, capítulo 2, versículo 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Si Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza,
y toma polvo de la tierra y sopla en su nariz el aliento de vida de Dios, no del hombre. El aliento de vida de todo ser humano emana de Dios. Y sopló en su nariz aliento de vida en este puño de tierra y fue el hombre un ser viviente. Básicamente fue el hombre la manifestación de la vida de un Dios invisible. Ese es el propósito para el cual Dios hizo al hombre. A su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Sí. ¿Para qué? Verdaderamente para que el hombre fuera la manifestación física visible en este mundo que Dios creó, para manifestar verdaderamente la manifestación de la vida de Dios mismo. No que nosotros somos Dios, pero Dios verdaderamente manifestó por medio del hombre la vida misma del Dios vivo. ¿Por qué? Porque es el aliento de vida de Dios el que dio al hombre y el hombre vino a ser un ser viviente, vino a ser verdaderamente la manifestación de la vida de un Dios vivo, real y verdadero. Sí. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y mandó Jehová a Dios al hombre, capítulo 2, versículo 16 de Génesis. Y vamos a leer hasta el 25. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Me es necesario recordarles bien brevemente, miren, veamos el texto, ¿a quién le mandó Dios que no comiera de todo? Le dice, ¿va? De todo árbol del huerto podrás comer, ¿a quién le dijo eso? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. Y mandó Jehová a Dios al hombre, no a la mujer, ¿verdad? Entonces, si la mujer comió del fruto del árbol, por cuanto el mandamiento era para el hombre, no nos hubiera afectado. Es bien, bien necesario verdaderamente que tengamos sabiduría y vemos lo que el texto dice. Dice la creación que varón y hembra los crió. Varón y hembra los crió. Ok, tengamos en cuenta eso, consideremos eso. El mandamiento Dios se lo está dando al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, ¿esto es ahora qué? Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Por tanto, dice Jesucristo allá en el pasaje, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Por qué serán una sola carne? Porque es una sola carne.
¿De dónde hizo Dios a la mujer? De la carne del varón. Así de simple. La mujer es la carne del varón. Sí. La mujer es la carne del varón. ¿Por qué creen que dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban? Yo cuando me baño y estoy desnudo, no me avergüenzo de mi desnudez. Cuando estoy solo, yo miro mi desnudez. No me avergüenzo. No me tapo. Ay, no quiero verme. ¿Por qué? Porque es mi propia carne. Aquí estaba la misma situación de ambos. Sí. Aquí vemos al hombre y a la mujer. Aquí vemos verdaderamente la mujer que Dios formó de la carne del varón. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos serán una sola carne. No porque es algo nuevo, sino porque verdaderamente es el origen de la mujer, es la carne del varón. Ahora bien, si a mí mi brazo derecho no me gusta, sí me lo puedo cortar, pero digo, es lo natural, es lo normal, que agarre y diga, ah, no me gusta mi brazo, este derecho, y me lo arranco. ¿No me estaría arrancando un pedazo de mi carne? ¿Un pedazo de mi cuerpo? ¿Un pedazo de mí? El matrimonio así es de santísimo ante los ojos de Dios. Ahora bien, vimos ahí en Deuteronomios que habla de adulterio, habla de contaminar la tierra que Dios le dio al pueblo de Israel. Sí. En Génesis 1:26 vemos que el texto dice, varón y hembra los crió cuando nada más está Adán solo. En Génesis 2:7 dice, y sopló el aliento de vida en el hombre y fue el hombre un ser viviente. Dios sopló el aliento de vida. La vida mana de Dios. Dios es la fuente de la vida de todas las cosas y especialmente del hombre. So, verdaderamente el ser humano es la manifestación de la vida en este mundo natural, de la vida de Dios manifestada en un mundo físico, natural, palpable, en la humanidad del hombre. Y si somos verdaderamente la manifestación de la vida de Dios en este mundo, por eso el pecado Dios lo juzga como lo juzga con tal severidad. Porque es serio el asunto del pecado, de la maldad, de la desobediencia. Porque si mi vida es la manifestación de la vida de Dios y yo la vivo en desobediencia, en falsedad, en mentira, lo cual no tiene nada que ver con la naturaleza de Dios, y yo soy el reflejo de la manifestación de la vida de Dios con su naturaleza por el que fuimos hechos a su imagen y semejanza de Él, verdaderamente estoy deshonrando verdaderamente la imagen de Dios, la imagen y la semejanza de Dios, cuando vivimos en desobediencia, en falsedad, en mentira, en pecado. ¿Será Dios injusto de condenar a todo aquel que verdaderamente, en lugar de cumplir el propósito para el cual Dios nos dio la existencia, varón y hembra, porque los dos estamos en lo mismo, somos uno? Y si vivimos para deshonrar a Dios, ¿será injusto Dios verdaderamente que agarre todo lo que deshonra a Dios y lo mande al lago de fuego por una eternidad, que se separe Él de todo lo que no le da la gloria y la honra a Dios, o de todos los que no le den la gloria y la honra a Dios, de todos los que no cumplan el propósito para el cual Dios nos dio la vida, para manifestar la vida de el Dios vivo, real y verdadero,
a su imagen y a su semejanza. Y si Dios no peca, si Dios no hay mentiras, si en Él no hay engaño, no hay falsedad, no hay odio, no hay egoísmo, y nosotros manifestamos esas cosas, van en contra verdaderamente de la naturaleza de Dios y en contra de la naturaleza por la cual Dios verdaderamente nos crió, varón y hembra. Es muy amplio este tema. Es muy amplio este tema, pero nos vamos a ir a nuestro texto. Ya vimos aquí la creación de la mujer, que Dios tomó un pedazo de la carne del varón y hizo a la mujer. Y con ese pedazo de la carne del varón va la vida del varón, el aliento de vida de Dios que puso Dios en el varón, va en ese pedazo de la carne que tomó Dios para ser la mujer de la carne del varón. Por tanto, cuando uno se casa, se une, se llega íntimamente a una mujer, en cualquier término legal, ya sea casado ante los ojos de Dios, haciendo ese compromiso de tomarla como mujer, como tu esposa, a esa mujer ante los ojos de Dios, tomarla ante la ley como tu esposa, o simplemente llegarte a ella nada más porque estamos en unión libre. Verdaderamente no hay unión libre. Una vez que uno tiene intimidad con la mujer, ya se hicieron una sola carne de vuelta. Se volvió a unir ese pedazo de carne que Dios tomó del varón, se volvió a unir al varón en la intimidad, en una relación sexual. Por tanto, si ya es carne de mi carne, huesos de mis huesos, ¿podré yo verdaderamente cortarme un brazo porque no me gusta? ¿Cortarme la pierna? ¿No me gusta mi cara? ¿No me gusta mi cabeza? ¿Mis orejas? ¿Me voy a cortar una oreja porque no me gustan? ¿Y echarla de mí? El estado verdaderamente voy a estar peor. Voy a estar peor. ¿Se imaginan? Si así no creo que sea muy atractivo. Ahora imagínense si me arranco el brazo, si me arranco una oreja, ¿por qué no me gustó? Porque los caprichos de mi corazón son otros. Quiero tener un brazo más bonito, quiero tener una oreja mejor, una nariz más bonita. ¿Y por qué no me gustó? Me la arranco y me la echo de mí. Así es verdaderamente el divorcio ante los ojos de Dios. Porque el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y una vez teniendo relaciones íntimas con la mujer, los dos vienen a ser una sola carne. ¿Por qué creen que Dios en el Nahín de Deuteronomios le prohibió al hombre que si él se despidió de su mujer, la repudió, se divorció de ella, y otro tipo la deja, se separa de ella, y el varón que la tuvo primero por mujer la quiere volver a tomar? No puede, no se debe, no es sano, no es lo correcto, porque ella ya fue parte o fue carne de la mujer, fue carne del hombre que la tuvo por mujer cuando él la despidió. Por eso es adulterio. ¿Por qué? Porque se adulteró el orden del matrimonio, se adulteró el orden de la naturaleza para el cual Dios hizo al hombre y a la mujer. Yo puedo acomodar este pasaje a mi conveniencia, para que no me traiga convicción a mi vida, pero la palabra de Dios así es de clara. El adulterio es bien serio. Por eso Jesucristo les decía a esa gente, agarraba parejos. Esta generación adúltera y mala demanda señal. ¿Por qué decía generación adúltera? Mira nuestra generación, mira nuestros tiempos. Seamos honestos, ¿quién de nosotros está verdaderamente con la primer mujer
que sea la primer mujer que he tenido en mi vida y el primer esposo que he tenido en mi vida. Y desde que yo era virgen y ella era virgen y me uní con ella en matrimonio y ahí estamos. Son bien pocos verdaderamente los matrimonios, las personas, las familias que están en esa categoría. La mayoría de nosotros, aunque la mujer no estuvo casada, pero se metió con el novio, tuvo relaciones íntimas con él, ella fue carne de aquel varón que la tuvo por mujer, y si yo la tomo por mujer, porque no funcionó, y bueno, eso fue en el pasado, lo que no fue en mi año no me hace daño, dicen. Pero por cuanto ella se unió íntimamente, ya sea un descuido, una decisión verdaderamente sin sabiduría, nada más por darle rienda suelta a los deseos de la carne, tuvo intimidad fuera del matrimonio, en la escuela, no sé, en una borrachera, y alguien la tuvo por mujer. Ella vino a ser una sola carne con ella por cuanto la tomó por mujer. Ante los ojos de Dios, así es de serio el matrimonio, así es de serio el adulterio. Esa es la verdad del adulterio. Tengo estudios del adulterio, mírenlo. Y la mera verdad me da la convicción porque yo soy culpable. Yo soy culpable de que no he vivido verdaderamente una relación sana, santa, delante de los ojos de Dios, con lo que se refiere a una compañera. Y si somos honestos ante los ojos de Dios y el Señor te convicta y reconoces verdaderamente que tú eres culpable también, que te casaste, te uniste, estás juntado, estás viviendo con una persona, para los varones va, pero estás viviendo con una mujer que ya tuvo verdaderamente intimidad con otro varón en el pasado, ella se unió en una sola carne con aquel varón, y si nosotros las tomamos como esposas, nos estamos uniendo a la carne de aquel varón que la tuvo por mujer. Porque esa es la naturaleza, la verdadera naturaleza del matrimonio entre el hombre y la mujer, entre la unión verdaderamente ante los ojos de Dios. Es cosa santísima el matrimonio. Yo no lo sabía, yo no lo conocía. La palabra de Dios me ha ido verdaderamente ministrando y abriéndome los ojos y dándome el entendimiento que verdaderamente la mayoría de nosotros somos culpables de adulterio. Pastores, líderes, siervos. Hemos estado unidos a otras mujeres que han tenido parejas y ante los ojos de Dios nos hemos unido a la carne de aquellos varones que las han tenido por mujer. Yo no entendía esto. Ni siquiera sabía que... Yo pensaba que si la mujer había sido casada y se divorció, y si yo me casaba ante los ojos de Dios con esa persona y ante las leyes, ¿verdad? Las leyes de aquí, legales por el civil, las leyes civiles del matrimonio, que ya no era adulterio. Pero es adulterio por cuanto esa persona fue carne del varón que la tuvo por mujer. De la única manera que no cae uno en adulterio es si el difunto murió. Por cuanto la mujer es libre de la ley del matrimonio, por cuanto la persona ya no vive más, ella ya no es, ya no pertenece a la carne de aquel varón que la tuvo por esposa. Yo no sabía eso. Y sin querer Dios me puso con mi esposa, ella es viuda. Y no lo estoy diciendo para justificarme.
Porque si ella, después de su viudez, hubiera tenido relaciones con otra persona y yo me llego a ella, yo me iba a unir a la carne de aquel varón que la tuvo por mujer. Es adulterio. Es adulterio porque se cambia el orden de lo que Dios hizo. Ese no fue el propósito verdaderamente del hombre y la mujer. De andar como si fuera un buffet, probando lo que se te antoje y lo que más te guste, ahí quédate, come eso. No es sano. No es de Dios. Si tú estás en una relación así, pídele perdón a Dios. Dios perdona el adulterio. Pídele perdón a Dios, reconoce verdaderamente esa tu falla. Declárate culpable ante Dios, Él te perdona. Si te arrepientes, si le pides perdón a Dios, y ya no te separes de tu mujer. Tómala, recíbela, ámala. Es lo que tú tomaste, tú escogiste por mujer para que fuera carne de tu carne y hueso de tus huesos. Que si fue una relación en adulterio, pídele perdón a Dios. Tus pecados te son perdonados. Cristo ya murió en la cruz del Calvario. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora sí lo analizamos a la luz de la palabra. Vemos verdaderamente el deterioro de la humanidad. Fuera del propósito para el cual Dios hizo al hombre y a la mujer. ¿Qué les dice Jesucristo aquí más adelante? Dice que cuando llegaron a la casa, ¿verdad? En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, acerca de que si era permitido repudiar a su mujer, darle carta de divorcio, separarte de tu mujer. Él les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. ¿Por qué? Comete adulterio contra ella. O sea, se cambia el orden de lo que Dios estableció. Es como que yo me arranco un brazo y me quiero poner el brazo de otro. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Miren, vamos a Mateo 5:32 y ahí terminamos. Mateo 5:32. Voy a leer el 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo, fíjense, es Cristo, no es la iglesia, no es la religión, no es este servidor suyo, aquí el hermano Vinos, que le está diciendo esto. Jesucristo dice, pero yo les digo que el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la divorciada o la repudiada comete adulterio. El que se casa, el que se une, el que tiene intimidad con la mujer que tuvo marido, comete adulterio. ¿Por qué? Porque el hombre se llega a la carne de aquel varón que la tuvo a ella por mujer, por cuanto ella es una sola carne con aquel varón que la tuvo por mujer. El adulterio es seriosísimo, yo no lo entendía. Yo por muchos años estuve en una relación así. Para vergüenza mía lo digo, gracias a Dios que Él me libró, que Él obró en nuestra relación. Fue duro, fue difícil, la persona no lo quiere uno aceptar. Dice, no, pero Dios considera, Dios sabe que nos amamos, que nos queremos, que hay amor. Sí, pero ella, ante los ojos de Dios,
Esa mujer que ya ha tenido pareja, ha estado casada, ha estado juntada nada más tuvo un resbalón de una sola noche, pero se unió con algún varón íntimamente. Esa mujer llegó a ser una sola carne de aquel varón que la conoció íntimamente por mujer. Y el que se llega a ella, se llega a la carne de aquel varón que la tuvo por mujer. El adulterio es seriosísimo, yo no lo entendía. Ojalá las iglesias, ojalá los pastores nos enseñaran más acerca de este tema. A los jóvenes, darles clases en las secundarias, en las escuelas, acerca de este tema. Que consideren verdaderamente que al unirse con una jovencita, los varones, va a venir a ser aquella jovencita carne de su carne, hueso de sus huesos. Y si nada más es por una aventura, cualquier persona, cualquier varoncito que se llegue a ella, se unirá a la carne de él que la tuvo por mujer. Es adulterio. ¿Será posible porque en nuestros tiempos son tiempos bien difíciles? Que aunque Dios es amor, verdaderamente se mira que la maldad subsiste aún contra la gracia y la misericordia de Dios. Creo que sí. Porque analizando verdaderamente el propósito del matrimonio de acuerdo a lo que Dios estableció, y a lo que es verdaderamente nuestras vidas, nuestras comunidades, nuestras ciudades, estados, países, todos somos culpables de adulterio de una manera o de otra. Todos estamos verdaderamente bajo el pecado de adulterio de alguna manera o de otra. A no ser verdaderamente de aquellas personas que consiguieron su compañero, su compañera vírgenes y con ellas se quedaron, no han tenido relaciones con estas verdaderamente. Si tú eres una persona así, te felicito. Eres un valiente, verdaderamente una valienta. Eres un ejemplo que deberíamos de considerar y a seguir antes de meter la pata, antes de regarla, antes de hacer cosas que no convienen, antes de caer en el adulterio, antes de caer en eso que contamina verdaderamente nuestras vidas, el hogar, la familia, las comunidades. ¿Cómo puede haber bendición verdaderamente en un hogar si los hijos son frutos de una relación de adulterio y no le piden uno perdón a Dios? Porque Dios sabe a mí, somos humanos, sí, somos humanos. Pero verdaderamente somos humanos, pero no vivimos de acuerdo a la naturaleza que Dios nos dio al principio. Somos humanos caídos. Somos una generación verdaderamente adúltera, pervertida, bajo maldición. ¿Cómo puede haber bendición en nuestras vidas? Solamente por la pura misericordia y gracia de Dios, que Dios nos bendice a pesar de que somos una generación adúltera, mala ante los ojos de Dios. Hemos violado verdaderamente el principio del matrimonio, el principio y el propósito para el cual Dios hizo al hombre y a su mujer. Somos, bueno, al menos yo he sido culpable de ese pecado, Padre. Sé que, Señor, te he confesado ese mi pecado. Sé que me has perdonado, Señor, en la cruz del Calvario. Tú me perdonaste, Señor, no porque no sea adúltero, Señor. De la misma manera que un homicida, Señor,
que mató a alguien es homicida. Aunque deje de matar, esa persona es un homicida, Padre. Yo reconozco ante tus ojos, Señor, que soy un adúltero. Perdonado y presentado delante de ti, limpio y sin mancha por la sangre de Cristo. No porque yo ya no soy adúltero. De la misma manera que el homicida no deja de ser homicida, aunque ya no mate, pero por cuanto mató, es homicida ante tus ojos, perdonado y justificado por la sangre de Cristo. De la misma manera el adúltero, si te pide perdón, es un adúltero perdonado y justificado por la sangre de Cristo. No porque ya no sea adúltero, Señor. Que ya no debemos de vivir haciendo eso. Que ya no debe de matar el homicida. Que ya no debe de seguir en una vida de adulterio. Pero si ya es un hogar, si es una esposa, si hay familia, son hijos, hay que pedirle perdón a Dios para que sean cubiertos con la sangre de Cristo, perdonados y santificados ese matrimonio que está bajo maldición, bajo el adulterio, pero no la repudies, porque tu adulterio se haría al doble. Pidan la bendición de Dios, pídanle perdón de Dios y la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, cubre y limpia el pecado de adulterio en los hogares para que pueda haber bendición, para que los hijos sean verdaderamente bendecidos, el hogar, las comunidades, las ciudades, nuestras naciones. Creo que la iglesia está a falta de enseñar y de educar, de tener clases para instruirnos, para orientarnos en esta verdad, que es la primera institución que Dios estableció, el matrimonio. Porque es que si el mandamiento fue para Adán que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, iban tras la muerte, Eva fue la que pecó, Eva fue la que comió. Y la muerte entró. Aunque Adán hubiera comido, la muerte hubiera entrado en ambos, porque Eva es la carne del varón. Porque Eva era Adán. Porque Dios hizo varón y hembra, los crió, porque Eva era la misma carne de Adán. Aunque ella pecó, ella fue seducida, ella fue engañada. Aunque Adán no hubiera comido, por cuanto ella era su carne, y es su carne, la mujer del varón, el pecado, la muerte hubiera entrado en Adán, porque ella es la viva carne de Adán. Ella es Adán. Padre bendito, gracias bendito Dios. Te pido bendito Dios que tu Espíritu Santo convicte a todas las personas que oigan este estudio, Padre, y te pidan perdón, Señor. Tú perdonas el adulterio, tú perdonas al homicida, tú perdonas al fornicario, tú perdonas al depravado sexual, siempre y cuando verdaderamente reconozcan su pecado y te pidan perdón, se arrepientan y ya no vivan esa vida de pecado y de muerte. Para las parejas que están en una relación adúltera, en adulterio, Padre, tal es la convicción que es adulterio esa relación, y que te pidan perdón y la sangre de Cristo los santifique, Señor, los perdone, Señor, y su hogar pueda ser bendecido. La bendición tuya pueda estar ahí en ese hogar por la sangre de Cristo, no porque no son adúlteros, no porque son buenos, porque son santos, porque son buenas personas, no porque se aman, Señor. Aunque se amen, aunque verdaderamente tengan un amor verdadero, si están
En adulterio es adulterio, bendito Dios. Aunque su amor verdaderamente sea bonito, aunque su amor sea genuino, aunque verdaderamente se amen, si están en una relación adúltera es adulterio. Aunque estén casados delante del civil o delante de la iglesia, si no han reconocido verdaderamente que su relación era dentro del pecado de adulterio, Señor. Es adulterio, Señor. Te doy las gracias, bendito Dios, porque me abriste los ojos y pude mirar, Señor. La situación en la que me encontraba no fue fácil. Se lastimaron los sentimientos, Padre, las personas. Pero tú, bendito Dios, tú fuiste el que abriste esa puerta. Tantas veces que quise abrir esa puerta, Padre, de ser libre de ese pecado de adulterio, y no podía. Pero tu favor, bendito Dios, tú abriste la puerta, tú abriste el camino. Como tú sacaste al pueblo de Israel, Señor, de Egipto, así tú me sacaste de esa situación. Te doy las gracias, Padre. Restaura los corazones, Padre. Restaura los sentimientos. Restaura, bendito Dios, con el poder verdaderamente de tu palabra, lo santo y puro que es tu palabra, Señor. Lo verdadero que es la verdad del matrimonio y el adulterio, en el cual la gente se envuelve por falta de conocimiento, por falta de enseñanza de tu pueblo, de tu iglesia, de los que supuestamente te servimos, Señor. Ayúdanos y restaura, Señor, los corazones que son lastimados, los corazones que son rotos por la decepción amorosa. Pero es mejor entrar al reino de los cielos sin una relación de esa persona en adulterio que seguir en esa relación amándose supuestamente, físicamente, naturalmente, humanamente, y pasar toda la eternidad en el lago de fuego, en el infierno, separado de ti, por ser verdaderamente una generación adúltera. Ayúdanos, perdónanos, sana a tu pueblo, sana a tu gente, bendito Dios. Levanta maestros que enseñen estas verdades, que se abran escuelas. Así como las escuelas les enseñan a que 2 + 2 = 4. Así, Señor, que nos enseñen, que haya escuelas donde verdaderamente, Señor, nos digan que si uno se une a una mujer, ya es una carne con ella, que no puede repudiarla, aunque no se case, haya una ceremonia religiosa, Señor, o no se case por las leyes civiles, Señor, ya no la puede repudiar, porque si se separa de ella, si no la toma por mujer hasta que la muerte nos separe y la repudia, va a caer en el pecado de adulterio, va a caer bajo maldición. Su hogar, su familia, sus hijos y las generaciones venideras van a estar bendecidas por el pecado de adulterio, Señor. Levanta escuelas, Señor. Que así como verdaderamente nos hacen ver la realidad de que 4 + 4 = 8. Que el que se une a una mujer no la despida por cuanto ella es su carne. Y si la repudia, el que se junte con ella se va a juntar con su carne de uno mismo, porque uno la recibió como una carne, como hueso de mis huesos, carne de mi carne. Padre, levanta escuela donde se nos enseñe la verdad. Que nos abran los ojos, Señor, para que podamos verdaderamente ver la naturaleza de pecado en la cual nos encontramos.
para verdaderamente reconocer nuestra vida de pecado, nuestro adulterio, nuestra fornicación, la maldad de nuestro corazón, de nuestra vida, para que venga paz, venga bendición a nuestras vidas, venga santidad, venga santificación por la sangre de Cristo a nuestras vidas, al estar convencidos de la maldad de nuestras vidas, Padre. Sana a tu pueblo, sana a tu iglesia, sana a los pastores, Padre, que están en los púlpitos, que están en relaciones adúlteras y nunca te han pedido perdón porque piensan que por cuanto se casaron en una ceremonia religiosa ya no es adulterio, es adulterio si esa mujer la tuvo otro varón por esposa. Ella es la carne de aquel varón que la tuvo por mujer. ¿Es serio el asunto? ¿Soy responsable ante ti, Señor, si yo predico mentira? ¿Si yo predico, Señor, o quiero acomodar esta enseñanza a mi conveniencia? Porque a mí me convicta, a mí me acusa, a mí me condena. Te doy las gracias por la sangre de Cristo. Que por cuanto reconozco que he sido un adúltero, Señor, desde mi juventud, desde los 16 años, desde los 16 años soy culpable de este pecado. Una y otra vez, Señor. Perdóname. Y sé que me has perdonado por la sangre de Cristo. No porque yo sea bueno, no porque yo ya no peco, no porque yo ya no soy un adúltero. Sino porque tú eres bueno y la sangre de Cristo ya fue derramada y nos ha perdonado, nos ha santificado. Y ese perdón está disponible para todo aquel que se declara culpable, que reconoce, que admite su pecado, que admite su maldad en su vida. Sus pecados le son perdonados. Santifica mi vida, purifícala con la sangre de Cristo. No tengo yo con qué orgullecerme o levantar mi cara en alto. Me humillo ante tu presencia en vergüenza de que soy culpable. Y si hay más personas que miren este video, tu palabra les ha ministrado, Padre, que ahí se humillen delante de ti, te pidan perdón para que bendigas ese hogar, bendigas esos matrimonios, santifiques esos matrimonios con la sangre de Cristo, quites el pecado de adulterio de sus vidas y quites la maldición para que se corte esa maldición que cubre generación tras generación, bendito Dios, por nuestros corazones empedernidos a no reconocer verdaderamente la maldad de nuestras vidas ante tu presencia. Sé con nosotros, que tu palabra lleve fruto. Si de perdida hasta que este video esté disponible en las redes sociales, un pecador, un fornicario, un adúltero se arrepiente y te pide perdón, vale la pena, bendito Dios. Recibe la gloria, la honra y la alabanza. Pero tú, Señor bendito, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, que este video vaya, Señor. Y personas sean bendecidas, familias sean bendecidas, hogares sean santificados por la sangre de Cristo. Que haya corazones que confiesen su adulterio, su fornicación, su maldad de sus vidas y te pidan perdón y sean santificados con la sangre de Cristo. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dura la palabra, tremenda. No la puedo tomar a la ligera. Yo le voy a dar cuentas a Dios. Si estás unido con una mujer, no estás casado, pero esa mujer ya tuvo compañero, estuvo juntada, tuvo un resbalón de una sola noche y estás teniendo relaciones con ella y estás, ya sea que estés casado por el civil o por una ceremonia religiosa, es adulterio y no le has pedido perdón a Dios.
tu hogar, tu familia no va a ser bendecida por Dios porque estás bajo maldición por el pecado de adulterio. El hecho de que estés casado ante los ojos de Dios y no le has pedido perdón, no has considerado que es una relación en adulterio, hay consecuencias de maldición en tu vida. La misericordia y la gracia de Dios te alcanzan, pero no llegan las bendiciones verdaderamente de la manera que Dios las quiere traer a tu vida. Tu matrimonio no es bendecido. Tus hijos van a ser rebeldes. ¿Por qué? Porque están bajo la maldición por el pecado de adulterio. No repudies a tu mujer, ya. Ya la tomaste como carne de tu carne. Pídele perdón a Dios. Cree que Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario y Él te ha perdonado. Recíbelo. Confiesa tu pecado, pídele perdón y tus pecados te son perdonados. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos convicte verdaderamente de la realidad de esos pecados ocultos de nuestra vida y podamos verdaderamente vivir una vida en santidad, en esa santidad que Dios nos ha dado por la preciosa sangre de Cristo, no porque nosotros seamos santos. Reconoce cómo está tu matrimonio, cómo está tu relación. Esposo, esposa, juntos, pídanle perdón a Dios y reciban el perdón de sus pecados. Córtenle la cabeza al enemigo al confesar su relación adúltera ante los ojos de Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo los guarde. Instruyan a sus hijos. Enséñenles. Que no vayan a tener una aventurita de un día y de una noche, una borrachera y que se metió con esta muchacha, con aquella. ¿Para qué seguir viviendo bajo la maldición del pecado en nuestras vidas? Porque la ley lo declara. Que maldito todo aquel que no permanezca en los mandamientos de Dios. ¿Para qué seguir verdaderamente viviendo en una vida bajo la maldición de la ley por causa del pecado? Ya lo cometimos, ya lo hicimos. No podemos hacer nada para evitarlo. Más que pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, perdóname y límpiame de mis pecados, límpiame de mi maldad con la sangre de Cristo. Dice Dios, venir a mí y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren asquerosos, rojos como la grama, serán emblanquecidos como la blanca lana. Si tu vida en tu pecado es una llaga podrida, ven a los pies de Cristo y dile como el leproso, Señor, si quieres puedes limpiarme, perdona mi pecado. Y Él te va a tocar y la lepra de tu inmundicia, de tu pecado, se irá de tu vida como se fue la lepra del leproso. Te va a decir, quiero, sé limpio tus pecados. Te son perdonados. Gracias, bendito Dios, gracias. Se despide de ustedes el hermano Hinos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Pensé quedarme como en los 40 minutos, 45 minutos a lo más. Pero verdaderamente voy a hacer el propósito de hacer clases progresivas como en la escuela, que le enseñan a uno primero 1 más 1, 2, después pasa uno al otro nivel 2 más 2, 4, y así voy a tratar de hacer clases acerca de este tema del matrimonio, porque la mera verdad, habemos muchos culpables del pecado de adulterio.
de todos los adúlteros, como dice Pablo, yo el número uno, yo el peor de todos. Yo el peor de todos. Creo que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar al homicida cuando se arrepiente y le pide perdón a Dios. De la misma manera, creo que Dios perdona el pecado de adulterio si le pide uno perdón a Dios. Pero no repudies a tu mujer. Quédate ahí si estás casado ya, si hay familia, si hay hijos, si hay hogar. Pero si nada más están juntados y no hay nada, y procuras verdaderamente servirle a Dios, arregla ese asunto. Pídele perdón a Dios. Y cásense. Cásense bien delante de los ojos de Dios. Pídanle perdón a Dios por esa relación en adulterio. Yo aquí, para vergüenza mía, lo digo, soy culpable de este pecado y le he pedido perdón a Dios. Dios me ha perdonado, no por bueno, no porque yo ya no sea un adúltero, pero porque la sangre de Cristo fue derramada para perdonarme algo que no merezco. No es que no merecía, es algo que no merezco. La gracia, la misericordia de Dios, su perdón en mi vida. Porque verdaderamente soy el pecador número uno. Creo que él le gano a Pablo. Le gano a Pablo, creo. De los pecadores, yo el primero, yo el mayor, yo el número uno. Yo el que se lleva las medallas de oro por pecador. Ni siquiera la de plata, la de oro. La copa, el trofeo más grande, el trofeo número uno, me lo llevo yo por pecador. Doy gracias a mi Dios por la sangre de Cristo que me perdonó sin que lo merezca. No me queda otra cosa más que reconocer verdaderamente la capacidad de maldad, de pecado que hay en mí, refrenar y morir a los deseos de mi carne y vivir una vida verdaderamente en gratitud por la sangre de Cristo, por el perdón de mis pecados que Dios me ha dado sin que lo merezca, y vivir una vida verdaderamente para darle la gloria y la honra a Dios por amor a la sangre de Cristo. Ya no lo hago por obligación, sino lo voy a hacer por amor a la sangre de Cristo, que no merezco que Él haya venido y dado su vida por mí. Gracias, Señor. Gracias, infinitas gracias, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén. Bueno, los dejo porque si no sigo predicando. Se despide de ustedes el hermano Hinos del Ministerio de Luz y Esperanza. Soy de Morelos, México. Vivo en Estados Unidos ya por más de 32 años. Este año, en noviembre, cumplo 33 años en Estados Unidos. Lejos de mi familia, lejos de mi hogar. No tengo riquezas, no tengo un terreno en mi tierra, no tengo casa, no tengo nada. La riqueza más grande que he recibido en este país son tres. La primera es que acá encontré a Cristo como mi Señor y Salvador. La segunda, mi esposa. Y la tercera, una familia que me ayudó y gracias a ellos estoy legalmente en este país. Agradecido de esas tres verdaderamente regalos tan hermosos que Dios me ha bendecido. No tengo oro ni plata, pero esas bendiciones son mucho más valiosas que el oro.
Bendiciones, les amo en Cristo. Amén.